Cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Wayne Dyer. Antes de explayarme en los 22 tips o claves para invertir en la bolsa, tenés que tener claro que al momento de elegir una opción de inversión, debes considerar factores como la inflación, la relación riesgo-rendimiento y la diversificación de las inversiones a través de un portfolio de inversión. Pasemos a detallar cuáles son, a mi entender, las 22 claves para invertir en la bolsa. Es necesario buscar el momento oportuno para entrar en la bolsa. ¿A qué nos referimos? La regla general de los negocios nos dice comprar barato y vender caro, es decir, comprar cuando la bolsa está baja y vender cuando está alta. Parece simple, pero es uno de los principales errores que cometen los inversores no experimentados. La clave número 2. Cuando la bolsa esté optimista y se encuentre en sus más altos valores y todo el mundo compre elevándola aún más, llevándose por sus emociones, posiblemente será el momento de vender y tomar ganancias. Clave número 3. No te dejes llevar por las emociones. En la bolsa deberás hacer las inversiones con la cabeza fría, no caliente. De esta manera lograrás tomar decisiones muchísimo más acertadas. Clave número 4. Elegí un número reducido de valores para elaborar una cartera óptima. Clave que ya te explicamos en el video con la estrategia de Hanstrom, cuyo link te dejamos aquí arriba. Clave número 5. Diversifica tu canasta de inversión. Esto quiere decir que no pongas los huevos en la misma canasta. De esta manera estarás diversificando el riesgo invirtiendo en diferentes sectores. La clave número 6. Seguí atentamente tanto la marcha de la economía local como la mundial. Pues lo que pasa a nivel global afecta al mercado local directamente, incidiendo en la bolsa. Nuestra clave número 7 se refiere a que conoce la empresa en la que pensás invertir. Lee diarios económicos y especializados en empresas, utiliza internet, redes sociales, etc. La información disponible para los inversores es gratis. Compra siempre empresas sólidas, más que sean negociadas tanto para comprar como para vender. La clave número 8, utilizar las nuevas herramientas online sin miedo. Pues gracias a internet se pueden conocer las cotizaciones en tiempo real, realizar las operaciones de compra o venta y adquirir información relevante como la que te provee todo nuestro canal. Nuestra clave número 9, invertir el capital que no vayas a necesitar en mucho tiempo y que no afecte tu economía. Es más, te digo que inviertas aquel capital que estés dispuesto a perderlo. La clave número 10, tené paciencia. Luego de tomar la decisión de invertir, realiza las inversiones en forma pausada, comenzando con una menor cantidad e incrementándola con el derruir del tiempo. La clave número 11. Si no conoces mucho de bolsa, déjate asesorar por profesionales. Parece una tontera, pero es clave escuchar a los que saben. No te pierdas nuestro próximo video en el cual completaremos las 22 claves para invertir en la bolsa. Es hable aclarar que nuestras recomendaciones surgen de un profundo estudio fundamental y técnico que puede no darse inmediatamente, pero que estamos seguros los resultados serán positivos. Por eso las cosas a tener en cuenta al operar son establecer un horizonte de inversión con base en una estrategia que incluya establecimiento de stop loss y gain para realizar ganancias y pérdidas cuando lo planeado no se concreta en la realidad. La estrategia recomendada es invertir capital que no influya en tu humor y entrar en etapas. Si baja, seguir comprando. Y si sube y dicha ganancia coincide con lo que vos querés o pretendés ganar, vendé. Y por último, lo que pase un determinado día no debe ser parámetro para medir la inversión en su conjunto. Si te quedó alguna duda, no te preocupes. Suscribí la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma. Y si te gustó el video, ¡dale like!
te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.